buenos días a todas las personas que se encuentran viendo este programa. Mi nombre es Josman Alejandro Rodríguez Juárez y el día de hoy vamos a hablar de Soy Técnico. Nos acompaña una de nuestras autoridades, el profesor David. Hola, muy buenos días. Este día somos parte de la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 37. Nos hacen favor de acompañarnos 6 alumnos de nuestro plantel, representantes de cada uno de los énfasis tecnológicos. En este momento presento a cada uno de ellos, por favor. Mi nombre es Nicole Saldívar y soy del Laboratorio Tecnológico de Carpintería e Industria de la Madera. Mi nombre es Brian Valle y soy de Electricidad. Mi nombre es Eric Torres Gil, vengo de parte del Laboratorio Tecnológico de Electrónica, Comunicaciones y Sistemas de Control. Hola, mi nombre es Gabriela, vengo del Laboratorio de Ofimática. Hola, mi nombre es Hazari Santillán, vengo del Laboratorio de Administración Contable. Bien, mi nombre es Josman y vengo representando el taller de diseño industrial. Este día estamos aquí en este programa para dar a conocer las actividades que realizamos en nuestros laboratorios tecnológicos de la Escuela Secundaria Técnica número 37. Empezamos con nuestro alumno del taller de administración contable. Bueno, en mi taller hacemos, en primer año, vimos los gastos, los pros y contras sobre hacer una cosa. Hicimos un papalote esa vez y nos hicieron hacer la factura y ya. En segundo año ya nos adentramos más a lo que era una empresa, los pagarés, las facturas, y en tercer año hicimos balances generales, que es ya sobre el capital, el activo y el pasivo. Y eso fue todo. En diseño industrial, el representante del taller. En nuestro taller realizamos todo lo que tiene que ver con innovaciones tecnológicas, maquetas, planos y sistemas de fabricación de edificios y cosas para ver la forma en la que están construidas y poder realizar esto en maquetas y cosas así. En el laboratorio de ofimática se realizan las siguientes actividades. Bueno, pues en el taller de ofimática, en primer grado vimos que era ofimática, que es la aplicación en oficinas, perdón, y realizamos lo que es en máquinas. Vemos cómo tiene que ir tanto como ir reescribiendo. En segundo fuimos viendo lo que fue innovación y en tercero estamos viendo cómo se van transformando en cada uno. En el laboratorio de electricidad realizamos estas actividades. Bueno, en primer grado vimos sobre qué es electricidad y los amarres de sistemas eléctricos. En segundo grado nos metimos más en las cajas de toques y todo lo que tiene que ver con la teoría sobre sistemas en casas. En el laboratorio de electrónica de nuestro plantel realizamos lo siguiente. Explicaré brevemente de qué trata electrónica. La electrónica es una rama de la física encargada de el estudio de los sistemas, el control y flujo de los electrones. En primer año comenzamos con la teoría principalmente, la introducción de la electrónica. Los proyectos más significativos en primer grado fue el robot sumo y la caja de toques. En segundo grado comenzamos a ver el funcionamiento de una placa de pruebas llamada protoboard, con la finalidad de probar los circuitos electrónicos para después pasarlos a una tablilla electrónica. Finalmente, en tercer grado, continuamos esta parte del protoboard. No solamente fue implementar los circuitos en la tablilla electrónica, también fue una parte teórica acerca del representamiento de estos circuitos en un programa electrónico llamado Crocodile, donde se pueden mostrar todos estos circuitos y su funcionamiento en las computadoras.
Y finalmente, en el Laboratorio Tecnológico de Carpintería e Industria de la Madera, se realiza lo siguiente. En el Laboratorio de Carpintería realizamos distintos muebles cubriendo distintas necesidades. El objetivo de la carpintería es alterar la materia prima de acuerdo a ciertas necesidades. Ahora me gustaría mucho dejar una opinión de mis alumnos referente a cada una de sus actividades tecnológicas, el gusto que tienen por ellos y en qué nos ha servido o en qué lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Empezamos nuevamente con el taller de administración contable. Bueno, a mí en lo general me gusta mucho mi laboratorio, ya que me ha servido en varias cosas en mi vida cotidiana, sobre, por ejemplo, el Buen Fin, supe si eran descuentos o no, ya que anteriormente decían que costaban, un ejemplo, decían que costaban 40 pesos y en el Buen Fin decían que estaba el 16% de descuento y era muy poco lo que le bajaban realmente y no era el porcentaje real. Y también en administrar mis gastos me ha servido, en cómo hacer cosas con reciclaje y que se vean bellas. Sale. En el taller de diseño industrial, nos sirve para todo, realmente todo es diseño y ver de qué forma están construidas las cosas, si estas están bien, si les falta algo y finalmente pensar más allá de lo que se les puede agregar o se les puede quitar para satisfacer necesidades de la humanidad. En el laboratorio de ofimática me gusta mucho porque, pues la verdad, hay veces que nos ponen a hacer hojas, así, bueno, centrar hojas, de cómo hacer cartas y algo así, y es frustrante a veces, pero es muy padre porque te das cuenta de tus errores que tienes, entonces pues sí es muy padre. En mi laboratorio de electrónica me llamó la atención principalmente porque muchas de nosotros ocupamos bastantes aparatos electrónicos y ni siquiera sabemos el funcionamiento de ellos. A mí me pareció muy importante saber acerca del funcionamiento de estos y cómo se aplican en la vida diaria. También me puede servir como un posible oficio o profesión que puede ejercer después de egresar la secundaria. En el laboratorio de electricidad a mí me ayudó mucho en cambiar apagadores y cosas de instalaciones eléctricas en mi casa, porque así no tengo que pagar una mano de obra. En el laboratorio de carpintería realizamos muebles que nos ayuda, que en mi caso ayudan a completar algunos muebles que me hacen falta en casa, o adornos o juegos que hemos hecho. En el caso de las actividades tecnológicas que se desarrollan en nuestro plantel, todos los alumnos salen con una preparación eficiente, adecuada y finalmente felices con las actividades que realizan en cada uno de ellos, ¿sí? Ahorita por último me gustaría mucho enviar saludos, primero agradecer a las autoridades de la DGES por esta invitación, por la participación a DGES, TV DGES. Me gustaría mucho también mandar saludos a nuestros directivos del plantel y cada uno de mis alumnos o de los alumnos de la secundaria enviará un saludo, por favor, también personalizado. Bueno, yo le envío un saludo a la coordinadora Claudia Tapia por el apoyo que nos ha brindado. Bueno, yo le envío un saludo a la maestra Verónica Cebes porque me ha ayudado mucho. Yo le mando saludos a mi profesor Julio César Verdugo porque gracias a sus explicaciones he logrado aprender más acerca de las materias. Yo le mando un gran saludo al profesor Jaramillo de Educación Física, a la profesora Leticia Lara de nuestro laboratorio de ofimática, a mi amiga Miriam Pablo, a Abigail Luna y Jonathan Sánchez. Bien, mis saludos son para todas las autoridades del plantel que en este momento se encuentran allá y
a mi profesor Mario Castellano Soto, de Laboratorio Tecnológico Diseño Industrial, y a la maestra Maritón. Yo le mando un saludo a nuestra maestra de contabilidad, la maestra Edith Romero, y a nuestra tutora del tercero E, a Cecilia Elena Castellanos, que nos ha apoyado mucho y nos ha tenido mucha paciencia. Queremos reiterar a toda la comunidad que Secundarias Técnicas ofrece no nada más estos 6 énfasis, ofrece mucho más énfasis tecnológicos, por lo cual los invitamos a ingresar a nuestro sistema educativo, ¿sí? Y por último, reiterar el agradecimiento a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 37 por esta agradable invitación. Muchísimas gracias.